y producir nuestra cocaína, donde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis. En mi sueño, una voz de mujer me preguntó: sueño, mijo, ¿y si tuvieras tu propio país? Como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Bolivia. Llegamos y adquirimos los campos de coca. O comprábamos o arrebatábamos. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, a las puertas de cumplir mi sueño. De crear un narcoestado. La nación de Santa Blanca.
Yo conduzco. Cuando quieras. Sicarios, ahí, donde el granero. Dron en vuelo. Veo un tercero. Llevamos cinco.
peligrosa, bien es peligrosa. Oye, ahí hay un narco. El campo. Tenemos 5 minutos para descansar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Alguien quiere ir a luchar? Sí. Abajo se lo estás poniendo fácil. Fuera del granero, cuidado, disparando al enemigo. Me dirijo a la ubicación. Buscaré una buena ubicación. Objetivo marcado. Cuando hayas, líder. No veo al objetivo. Le he dado. Todo bien. ¿Estamos enteros? Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. Aquí hay una distinción del cártel, me la quedo.
Hay enemigos en la zona. Por aquí veo un sicario. El silo. Hay otro objetivo. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Veo a otro. Ya van cinco. Parece que hay, güey. Voy a ponerme en posición. Ya tengo el objetivo. Voy a la ubicación. Desplegando dron. Me dirijo a la ubicación. Por aquí hay algo culero, así que alertas. Objetivo marcado. Ahora me siento calientito y tierno. ¿Qué pedo, güey? Nada madre, me huele a puerco. Bajen las armas. La Yuri y el Bolito. La mayoría de ustedes saben que esa pareja se formó en medicina y entró a Santa Blanca para salvarle la vida a la mismísima plaga. Lo que muchos de ustedes no saben es que después de conocerse en el hospital donde trabajaban, la Yuri presentó una demanda. Por la familia.
Sí, mamá. Sí. Besos a la familia, mamá. Quédate quieto. ¡Pinche cabrón! Bien, todo bajo control. Está bien, ganaron. Ya está. Si quieres seguir con vida, esta es tu única opción. Despejado por aquí. Ok, ok. Hay una cosa que escuché. ¿Preparados para difundir propaganda rebelde? Tengo la ubicación de una estación de radio. Tenemos la ubicación del coche privado de Polito. Robadlo para que nuestros técnicos puedan extraer los datos del GPS. ¡Vámonos! Vale, ya estoy. Calcinado lleno de cadáveres. Rebeldes, seguramente. Los pillarían en un control. Ustedes saben quién es Ricky Sandoval, la mano derecha del rey, el que le susurra al oído, el que pone justicia y esas pendejadas. Quizá no lo sepan, pero Ricky llevaba unos meses un poco loco. Estas cosas pasan, ¿no? Todo el mundo termina un poco puesto con su propia mercancía. Se vuelven irritables y muy fuertes. Pero cuando a tu compañero le gusta demasiado ese polvito, hay que detenerse y ayudarle. Si alguien hubiera hecho eso con Ricky, sentarse, hablar y conocerlo un poco mejor, habría descubierto que ese cabrón... era un agente de la DEA infiltrado. O sea, ¡carajo! Vigilen a sus amigos para saber si los van a traicionar. Esta canción es para ti, Ricky Sandoval. Me haría sobre tu tumba si tuvieras una. Nació en el norte de México. Tenemos enemigos cerca. Veo un narco, allí donde la torreta. Atentos, hay una torreta. Hay otro objetivo.
un tercer objetivo. Voy a ponerme en posición. Ya tengo el objetivo. Aquí hay un narco. Aquí está el garaje. Avisad si encontráis el coche del Polito. Entendido. Ya van 5. Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Atentos. Marcando hay una objetivo. Está cerca de ese civil. Dron en el aire. Ubicación. Recibido, ya voy. Necesito un sitio mejor. Ya veo al objetivo. Listos para disparar. Voy a ponerme en posición. Objetivo marcado.
Oye, ahí hay un narco. Donde el montón de neumáticos. Agáchate antes de que te vea. Dos matones del cartel. Dos sicarios. Ahí hay un sicario. Por allí, donde el depósito de combustible. Necesito una ubicación mejor. Objetivo marcado. Cuando digas. Listos para atacar. Objetivo perdido al objetivo. Objetivo señalado. Enemigo abatido. ¿Y eso? Pedro, ¿eres tú? Pedro. ¿Qué pedo? Ese buga tiene una alarma. Oye, un matón del cártel.
Aquí hay un objetivo rodeado de civiles. Allí hay otro. Llevamos 10. Voy a ponerme en posición. Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Está de huevos estar aquí. Chingón, carnal. Bueno, todo el mundo sigue hablando de tu video del mes pasado. Sí, el huevo. Debo decirte que está bien inspirado. Lo de Colión es... Ya tengo el objetivo. Sin objetivo. Repito, sin objetivo. Objetivo marcado. La verdad, DJ Perico, es que leo mucho. El intelectual francés George Bataille escribió obviamente sobre... Por aquí hay un narco. No los veo. Ahí, cerca del montón de neumáticos. Ándale. Y tangencialmente intento explorar el público. Hemos agitado el avispero. Al chile sí, bro. ¡Alguien nos está tirando a matar! ¿Dónde está, putos? Saben que estamos aquí. Cuidado. ¡No se escondan, cobarde! ¡Viendo fuego! Aquí vienen. ¿Qué plan tenemos, líder? ¿Dónde el contenedor? Ya está, hemos acabado. Fuerza, buena puntería con el rifle, astucia. Pocos hombres de esta no tienen todas esas cualidades.
ellas para ser un sicario. Lo único que solo se siente es lealtad. Lealtad a Santa Blanca, a la Santa Muerte y a mí. Cuando uno le entrega su lealtad a una causa, esta le entrega a él lo que necesita. Lealtad le dará la solución para ganar dinero, le dará la fuerza para mover montañas. Ahí está, ya veo el coche del Polito. Coche más pijo, y hay un puto... condón en la guantera. Perdón, dos putos condones. Eso confirmaría que es el coche de Yuri y Polito. El coche está de puta madre, aunque venga con condones incluidos. Nunca he entendido el rollo pijo de los narcos. Te compras un cochazo carísimo, le metes llantas cromadas y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre. Te mueres de ganas de tener un coche de estos. No, coche pijo, traje pijo, pero la misma calle de siempre. ¿Para qué? Aire acondicionado. Bien, esto ya es cosa de Bowman y la ISA. Registrarán el GPS del coche para buscar los sitios donde la Yuri y el Polito puedan estar.
Un momento, conduzco yo. ¡En marcha! El movimiento rebelde de Pak Katari está a punto de fracasar. Si le ayudamos a cambiar las tornas, puede que nos apoye en el futuro. ¿Listos? Disparad. Así haré. Disparad a esos hijos de puta. ¡Vamos! ¡Salid de ahí! Sin enemigos a la vista. Despejado. Veamos si hay algo que valga la pena en el camión. Lo siento, amigo, pero necesito este coche. Sal. ¿Qué se hace? Zona despejada. La verdad es que inhalamos tanto que vamos a petatearnos antes de que eso pueda correr el negocio. Pero los mandamases dicen que algunos se ven mal. Muchos cabrones se están poniendo en lámparas. Así que no estaría mal que se controlaran un poco. ¿Saben qué hago yo para no pasarte de la raya con la medicina? Me pongo horarios. Neta, como nada de inhalar entre las 9 y las 11 de la mañana. Y tampoco entre las 3 y las 5 de la tarde. A ver, lo que sí hago es que me fumo toda la hierba que quiero. Porque eso no le hace daño a nadie. Pero en vez de... ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Entendido. Disparad, venga. Alargando. El equipo de radio está en buenas condiciones. Enviemos a los rebeldes su ubicación. El Katari los tiene bien gordos, lo reconozco. Aguanta ahí, voy hacia tu posición. Fuera del coche. Ahora, no me lo pongas más difícil.
El Tatari los tiene bien gordos, lo reconozco. Te das la mano y te coge hasta el hombro el cabrón. Si nos lleva hasta la Yuri, el Polito merece la pena. Empecemos. ¡Fuego! Así haré. Actividad enemiga. Dron en vuelo. Puedo ver a otro objetivo. Dirijo la ubicación. Voy a donde pueda ver bien. Objetivo marcado. Cuando digas. Cuando digas. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Aquí hay un quinto objetivo. Por aquí veo a un capitán. Thank you.
Voy a la ubicación. Tengo el objetivo. Le he dado. Calma, todo bajo control. Respirar tranquilos. Recibido, ya voy. Me voy a poner en posición. Maleo al objetivo marcado. Voy a buscar un buen ángulo. Recibido, me dirijo hacia allá. Tengo el objetivo. Objetivo marcado. Mierda, necesito una buena ubicación. Han encontrado a su colega. Listos, cuando quieras. No se me escapan estos cabrones. Voy a disparar. ¡Le he dado! Su teniente se da a la fuga. Mierda, vienen hacia aquí. ¿Qué debemos hacer? ¡Qué la chingada! ¡Hagan algo, cabrones! ¡Nos están tirando! ¡Vamos a la puta patrulla que necesitamos! ¡Hay una patrulla! ¡Se aproximan más sicarios! Voy a la ubicación. Voy a donde pueda ver bien. Voy a una ubicación mejor. Vale, objetivo marcado. Ya veo el objetivo. Estoy listo. Estos cabrones no están aquí. Cinco puntitos.
hablaron del pinche susto que les dio. La cosa se está calmando. Creen que nos hemos marchado. Voy a abrir fuego. ¡Liquidado! Saben que estamos aquí. Voy a mandar a ver a la Virgen. Zona despejada. Desplegando dron. Veo un segundo objetivo. Enemigo número 3. Thank you.
Veo un narco. Dime dónde. Cerca del montón de neumáticos. Se acerca un helicóptero al suelo. Voy a ponerme en posición. Me voy a poner en posición. Ya tengo el objetivo. Recibido. Me dirijo hacia allá. Objetivo marcado. Cuando digas. Eliminado. Podría haber información por aquí. Despejado. Yo piloto. Acabo de ver a uno con subfusiles. Puedo ver a otro objetivo. Y tres son multitud. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Marcando un capitán. Acabo de ver a uno con subfusiles.
Recibido, ya voy. Tengo el objetivo. Me cansé de esperarte. Tengo hambre. Iniciando ataque. Con todo, güey. Entendido, ya voy para allá. Voy a donde pueda ver bien. Recibido, objetivo señalado. Ya veo al objetivo. ¿Cómo me gustaría haberme traído mi tropa? Liquidado. Dron en el aire. Qué ganas, mi vieja. Dejemos en paz, carajo. ¿Ahora qué? ¿Nos van a matar, pues? ¡Paren! ¿Qué onda? ¿Alguien quiere ir a luchar? Necesito un sitio mejor. Espera, que voy a situarme bien. Cambiando de objetivo. Objetivo marcado. Cuando digas. Objetivo marcado. Listos, cuando quieras. Eliminado. Todo despejado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Arranquemos! Saquear helicópteros. Ya ves.
Ya me picó el mosquito. Aquí veo a un capitán. Hay otro objetivo. Veo un tercero. Llevamos 5. Aquí veo un sicario, allí en el campo de fútbol. Voy a la ubicación. Voy a buscar un buen ángulo. Vale, objetivo marcado. Ya tengo el objetivo. Quiere salir pitando. Nos disparan desde el campo de fútbol. Disparo a estos cabronazos. Los rebeldes tendrán que apañárselas sin medicinas por un tiempo. Esos güeyes ya se pelaron. Aquí no hay nada. Seguimos busque y busque y nomás un pinche ruido. Y un pinche culero por aquí. ¡Granada! Fuego a discreción. Están bien confusos.
está lleno de lucecitas e interruptores. Ya estoy, vamos. El movimiento rebelde de Pak Katari está a punto de fracasar. Si le ayudamos a cambiar las tornas, puede que nos apoye en el futuro. Desplegando dron. Hay enemigos cerca. Preparaos. El cártel atacará con fuerza en cuanto empiece la transmisión.
Están en alerta. No están tan mal como parecía bajo el yugo del cártel. Mientras sigamos vivos, podremos recuperar nuestra tierra. Recuperar. Disparando. Recuperar nuestra patria. Solo tenemos que levantarnos contra Santa Blanca y sus drogas. Entendido, yo voy con ella. Me voy a poner en posición. Objetivo señalado. Están dañando mucho el emisor. Tengo el objetivo. Otro capullo eliminado. El emisor está en las últimas. Estamos de espera. ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a hacer de 100 bandas! ¡Dispare! Se dirigen hacia aquí. ¿Alguna idea, líder? De neumáticos, cuidado. Cúbrete ya, idiota. Todo irá bien, ¿vale? Ya estoy en camino. Están dañando mucho el emisor. Veo un tercer objetivo. Estamos dejando que se carguen el puto emisor. Bien, mensaje enviado. Debería inspirar a los rebeldes. Bien hecho, compadres. Mi discurso llegó a toda Bolivia. Ahora es cuestión de tiempo que la gente se levante para unirse a nuestra causa. ¡Viva la revolución! Me alegro de haber ayudado. ¿Pero qué tienes sobre Yuri y Polito? Todavía nada. Son buenos cubriendo sus huellas. Pero mi gente está trabajando en eso. Pronto sabremos algo más. Por ahora, mis hermanos revolucionarios de Itaqua esperan una señal para ayudarlos. Una llamada y vendrán. Lo tendré en cuenta. Padre, creo que conozco a alguien que te puede dar información sobre la Yuri y el Polito. Te escucho. Uno de mis tenientes consiguió escapar de ellos. Huyó a un pueblo llamado Culta, en vez de entregar a mi hombre al cártel. Los aldeanos lo escondieron. Eso sí que es tener cojones. Santa Blanca reaccionó arrasando todas las casas y ejecutando a todos los aldeanos. Joder. A mi teniente lo mantienen con vida. Quizá para matarlo de una forma todavía más dolorosa. Entendido. Nos dirigimos a Culta. En la aldea de Culta tienen cautivo a un rebelde que podría tener información valiosa sobre Yuri Polito. Rescatadlo y descubrid qué es lo que sabe. Nuestras armas les dan mal rollo. Buenas. Poneos el cinturón. Enseñé a mis hijos a respetar. Mira la carretera. Le acabas de dar a un civil. Se lo enseñaré a mis nietos. La Pachamama debe estar en equilibrio y armonía con el cosmos. Por eso me alegra que nuestro país trabaje con Santa Blanca.
No se trata de la misma industrialización laica que han intentado imponernos los gringos y su CIA. Esta organización mexicana, esta organización latina, cree como yo que los seres humanos somos los cuidadores de la tierra, sus guardianes, y creen que la gestión adecuada nos permitirá encontrar la forma de que todos salgamos beneficiados, tanto los hombres como la madre tierra. Santa Blanca es el socio de Bolivia para cuidar nuestra tierra. Esto es por el futuro de Bolivia, compañeros. Este es el legado que dejaremos a las generaciones futuras. Las mentes cerradas les dirán que el culto a la Santa Muerte es una religión oscura, macabra y peligrosa. Yo les digo que la moralidad ordinaria es para niños y no maricones. La atracción por la muerte siempre ha sido uno de los grandes tabús de la humanidad. Y los tabús están ahí para romperlos. ¿Por qué nos atiborramos a comer los días festivos? ¿Por qué celebramos carnavales en las festividades de los santos? La Santa Muerte es un altar de la muerte, oscuro pero sensual. Y esa representación de la muerte reafirma la vida. Y la vida real. Esto se caldea. Francotirador. Hemos enviado refuerzos a su posición. Acaben con el enemigo. ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Granada, me ha cubierto! ¡Granada! En el aire. Aquí hay un quinto objetivo. Recibido, ya voy. Vale, objetivo marcado. Buscaré una buena ubicación. Sí, objetivo marcado. Enemigo muerto. Justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Tenemos algunas unidades enfrentadas a un grupo armado hostil y desconocido. Ya se han desplegado al lugar tropas de apoyo para terminar con la amenaza. ¡Granada! ¡Me ha cubierto! Del enemigo en su me dirijo a la ubicación. Comenzando una nueva búsqueda. Necesito una ubicación mejor. Objetivo marcado. Mierda, necesito una buena ubicación. Recibido, objetivo señalado. Cuando digas. Una menos. Comiencen el ataque.
un helicóptero. Abajo. Tenemos compañía. Dron en vuelo. Entendido. Allá voy. Necesito un sitio mejor. Objetivo señalado. Objetivo marcado. Y ya van 5. Francotirador en la torre. ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? Recibido, me dirijo hacia allá. Listos, cuando quieras. Uno menos. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Veo a otro. Ya van 5. Entendido, yo voy para allá. Voy a donde pueda ver bien. Sí, objetivo marcado. Entendido, ya voy. Ya tengo el objetivo. No veo al objetivo. Recibido, objetivo señalado. Ya no veo al objetivo. Granada. Retrocede y te van a descubrir. Eso les ha dejado al enemigo. Nos atacan. Enemigo eliminado. Tropas enemigas a la vista. ¡Cubran la retaguardia! Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan al enemigo. Enemigo en la entrada del campamento.
Tenemos compañía. Estad alerta. Dron en el aire. Hay otro objetivo. Entendido. Allá voy. Voy a buscar un buen ángulo. Mierda. Necesito una buena ubicación. Objetivo señalado. Objetivo marcado. Listo. Cuando quieras. Eliminado. Bien, sigamos. El peligro ha pasado. Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán. Hay actividad enemiga cerca. Francotirador en la torre. Voy a ponerme en posición. Objetivo marcado. Cuidado, hay enemigos en la zona. Cerca del contenedor de comida. Llevamos 5. Entendido, yo voy para allá. Necesito un sitio mejor. Recibido, recibido. Me dirijo hacia allá. Objetivo señalado. Ya tengo el objetivo. Cuando digas. ¡Prendo fuego! Te va a haber dado marcha atrás. Otro malo liquidado. Han encontrado un cadáver. ¿En qué dirección se fueron? Busca. Yo piloto. Vamos, acelera.
En la aldea de Culta tienen cautivo a un rebelde que podría tener información valiosa sobre Yuri Hipólito. Rescatadlo y descubrid qué es lo que sabe. Parece que Culta aún no ha acabado de arder. Buscad al rebelde que tienen allí atrapado. Veo un tercero. Veo a otro. Ya van cinco. Oye, un matón del cártel. ¿Dónde los has visto? Dentro de la iglesia. Veo un narco. ¿Dónde la iglesia? Entendido, allá voy. Voy a buscar un buen ángulo. Mierda, necesito una buena ubicación. Marcado. Veo dos narcos por aquí. Objetivo marcado. Iglesia. Listos, cuando quieras. Iniciando ataque. Hemos agitado el avispero. Estamos bien, todo bien. Oye, un matón del cártel, cerca de las ruinas.
No mames, clarito es que fueron unos pinches disparos. ¡Órale! ¡Todos, protéjase! Y con cuidado, esos tíos ya sospechan algo. Bien, hermano. ¿Qué quieres que haga? La Yuri y el Polito, los mierdas que te torturaron. Haremos que paguen por lo que hicieron. Pero dinos a dónde te llevaron. No fuimos muy lejos. Es todo lo que recuerdo y no había ruido. Fue en el campo. Olía como a pellejo de animal rancio. Eso recuerdo. Lo siento. Calma. Al menos sabemos que están cerca. Gracias. Nomad, al fin hemos localizado a Yuri Polito. La ISA ha contrastado el GPS del coche con la descripción del prisionero. Se encuentran en una cabaña. Según los rumores, utilizan ese lugar para su... Aguanta un poco más, voy para allá. Hostia puta. Nomad, al fin hemos localizado a Yuri Polito. La ISA ha contrastado el GPS del coche con la descripción del prisionero. Se encuentran en una cabaña. Según los rumores, utilizan ese lugar para sus interrogatorios potenciados. Danos la posición y nos encargaremos de todo. Pues liquidadlos de mi parte y aseguraos de que sufran. ¡Ojo cubierto! Dron en vuelo. Puedo ver a otro objetivo. Enemigo número 3. Enemigo, delante de la iglesia. Tenemos la ubicación de Yuri y Polito. Hay que hacerles pagar por lo que le hicieron a Sandoval. No me importa cómo lo hagáis, pero acabad con esos hijos de puta.
Un momento, conduzco. Coño. Ya estoy, vamos. En vuelo. Acercaos a la cabaña y estad alerta. Tenemos enemigos cerca. Entremos, atentos a las puertas y a las esquinas.
Aquí debe de ser donde Sandoval la palmó. Bowman dijo que lo mantuvieron vivo durante 48 horas. Qué duro era ese cabrón. Anda que no aguantó. Es como si supiera que veníamos a por él. Y joder, lo tarde que llegamos. Hora de arreglarlo. Cariño, ¿quién eras antes de conocerme? Mamacita, no era nadie, nada. Jamás habría imaginado una vida tan profunda ni un amor tan profundo que siento por ti. Gordo. Vamos, reagrupaos. Entendido. Era media persona antes de conocerte. Una imagen borrosa, desenfocada, hasta que pude verme a través de tus ojos. Te amo. Ahora mismo, mientras le rompía las manos a ese hombre, imaginaba que había intentado tocarte. Amor, pero qué celoso eres. Y cada dedo roto era un castigo por cada pecado que esas manos habían cometido contra ti. Gordo, vas a hacerme llorar. Tengo que confesarte algo. Sabes que puedes contarme lo que sea. Cualquier cosa. Antes, cuando empapaste a ese hombre con agua y yo lo estaba electrocutando con la picana. Pero mi reina, si fue absolutamente perfecto. Déjame hablar. Después de que ese hombre se defecara encima por todo el dolor que le habíamos provocado, del sufrimiento, de vivir esa vía crucis, cuando estaba ahí acostado, gimiendo, casi sentí pena por él. Quería cuidarlo muy bien. Tomarlo entre mis brazos. Secar sus lágrimas. Yuri. Reagrupación. Mírame. ¿Entendido? ¿Qué es lo que quieres decirme? Amor. Quiero tener un bebé. Yuri y el Polito eliminados. ¿Sabéis eso que pasa en las películas? Que siempre hacen como que la venganza no es algo satisfactorio y no les hace sentirse mejor. Claro. Pues yo me siento de puta madre. Y poner fin a esa historia de terror nos ha ayudado a ganarnos un poco más la confianza del pueblo. Informadme cuando descubráis algo nuevo, cambio y corto. Nuestra red de seguridad estaba amenazada. Me llevó a cuestionar si la plaga era la persona adecuada para liderar a los sicarios, o si sus payasadas en las redes sociales lo distraían. ¿Estás tan ocupado en internet buscando panochas que no puedes hacer tu puto trabajo? ¿O es ese tu puto trabajo? No, jefe. El sueño es mi hermano y me aseguraré de mantenerlo a raya. La plaga captó el mensaje demasiado bien. Y se excedió. Sean quienes sean, les aseguro que los encontraremos. Saben que por cada uno de nosotros que caiga, nos chingaremos a 10 civiles. Para mí no hay inocentes. Este imbécil no tiene ni idea de lo que nos va a costar lo que hizo.
Bowman, aquí Nomad. Estamos en Ocoro. ¿Qué información tienes? Ocoro es el centro de la producción de cocaína de Bolivia. La red fue creada por el Yayo una década antes de que apareciera Santa Blanca. Cuando el Yayo se unió al cártel y se convirtió en jefe de producción, le entregó Ocoro a su nieto, que se hace llamar El Emisario. ¿El Emisario? Pasa la mayor parte del tiempo fuera de la provincia, codeándose con los políticos de Sucre y engrasando los mecanismos del cártel. Aunque ese no es realmente su trabajo. El tipo tiene cierto encanto y considera que esa es la mejor forma de conseguir que su abuelo se enorgullezca de él. Al Yayo le da igual mientras Ocoro siga produciendo. De hecho, la red está tan bien establecida que prácticamente funciona sola. El ayudante del Emisario se ocupa del resto. Id allí, reunid información sobre los centros de producción de Ocoro y empezad a joderlo todo. El Emisario se verá obligado a volver a Ocoro para arreglar las cosas antes de que su abuelo se entere. Entonces lo capturaremos y lo usaremos para llegar hasta el Yayo. Bowman acaba de enviarnos algo. Parece que tiene información sobre el Emisario. Ya conocéis al Yayo, el boliviano de mayor rango en el cártel de Santa Blanca y el jefe de producción de cocaína. Pero quizás no conozcáis a su nieto. Gonzalo Llana, conocido como El Emisario, nada menos. El Yayo le ha enseñado todo lo que sabe. Cómo producir el mejor polvo de Sudamérica, cómo relacionarse con los propios bolivianos y, lo más importante, cómo servir a sus maestros de Santa Blanca. El Emisario admira al Yayo. Haría lo que fuese para que se sintiera orgulloso de él. Lo que convierte al Emisario en el objetivo perfecto. Su temor más profundo es avergonzar a su abuelo. Si atacamos la operación de coca de Ocoro, él vendrá corriendo a solucionarlo. Y ahí lo atraparemos. Con un poco de suerte, nos dirá todo lo que necesitamos sobre su querido abuelito.